Prácticamente me he levantado al iniciar la. Prácticamente me he levantado al iniciar el streaming. Prácticamente, de verdad. 10 minutos antes me habré levantado. Y vi que está jugando Lieri. Y vi que está jugando MBL. Y los dos están. Bueno, Lieri está jugando ya hace como 4 horas. MBL está jugando, creo que hace una hora recién, cuando yo lo vi a MBL jugar, creo que llevaba 10 minutos, 19 minutos. Y dije, mira, quiero verlos jugar como para aprender algunas cosas, ver cómo manejan su economía, ver qué hacen. Obviamente para luego yo también aplicarlo en mi juego, porque estoy jugando bastante uno versus uno ahora. Y voy a jugar uno versus uno más, porque la verdad que me estresa menos. Me estresa menos que el TG. Así, y dije, mira, voy a transmitir un rato, vamos a jugar, voy a transmitir un rato, voy a castearlos, voy a aprovechar para castearlos y el que me quiera ver, pues, bienvenido, y el que no, pues que vea, coño. Vamos, tío, vete un poco de casteo en español, ¿no? Siendo primero, además, tranquilo, relajado, nada de aspavientos, de gritar como una perra en celo, no. Un casteo tranquilo, así, de un noob, ¿no? Nada de gritar así como qué, ¿para qué hay que gritar como un cunio, como loco? Tranquilo, eso no va. Tranquilísimo, tío, tranquilísimo, tranquilísimo. Sí, además estoy medio resaqueado, papá. Laden Jainer, ¿cómo estás? Feliz año, Lat. Oye, ¿vamos a volver a hacer streaming o no, amigo? Buenos días, Carleto. Oye, ¿por qué mi cara que ha mandado Carleto tiene este en blanco y negro? Está en sepia. Creo que no me acuerdo cómo se llama esa. ¿Cómo se llama eso? Eso no es sepia. ¿Por qué mi cara está en blanco y negro? No me he muerto aún. O capaz me he muerto y no me he dado cuenta, tío. Me cago en la puta. Capaz me he muerto y no me he dado cuenta. O capaz hemos muerto todos y no nos hemos dado cuenta, man. Nos hemos muerto todos y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué coño puede ser? Sí, ya sé que lo modificaste, cabronzo. Cabroncete. Cabroncete. Bueno, aquí MBL tiene a los vikingos, que son bastante buenos en Arabia. Ahora, por fin, ¿no? Antes los vikingos no valían ni para sonarte los mocos en Arabia. Antes, ¿no? En esas épocas, hace años, hace un año no valían nada. No, hace un año no. ¿Hace cuánto no valían los vikingos? Creo que hace 2 años. Hace 2 años los vikingos en Arabia, pues, no, ¿quién los escogía? Era como escoger a los vietnamitas. No servían para nada. Ahora sirven un montón. Bueno, esta Arabia es un poco más verde. Lieri tiene bizantinos, ¿eh? Lieri tiene una Civi que es bastante counter de los vikingos. Muy counter, diría yo, de los vikingos, Lieri. Bizantino contra vikingo. Prácticamente, digamos, en una guerra militar, obviamente gana el bizantino. Pero siendo Arabia el mapa, pues hay que llegar a tener las mejores unidades para ganar al vikingo, ¿eh? Ahí. Económicamente el vikingo va a ser superior, de hecho. A ver, quiero ver un poquito, antes de ver un poco los comentarios, quiero ver un poco el mapa del IRA, a ver si fue tan mierda como, si es tan mierda como el anterior. A ver, acá tiene un par de buenos bosques. Esta parte no sé si la va a gualear, siendo el IRA supongo que no. Tiene el mapa moderadamente gualeable, porque acá mira, hay un trecho enorme para poder cerrar. Mira, acá. Y un trecho muy grande. El oro adelante, piedra adelante. Este oro principal, pues, ya se ve que este sí lo va a defender. Eso tiene que defender sí o sí. Lieri, esta parte que no la cierre, lo comprendo. Esta parte que no la cierre, lo comprendo. Pero esta parte de acá, es obvio que la va a tener que cerrar en algún momento. MBL, buenos bosques. El oro lo tiene atrás. Piedra atrás. Parece que va a arrancar con hombre de armas. Sería, ¿no? Lo lógico con los teutones, perdón, con los teutones, con los vikingos. Sería lo lógico, lo correcto sería eso. Sería un poco lo correcto.
A ver, que ahora sí, a ver qué dicen los amigos. Laden Jainer, sí están en streaming, pero en unas 2 semanas más. Dale, vuelve al streaming, amigo, vuelve al streaming. Los modifiqué con Dolarus. 1337, joder, deberías estar 200 puntos más, dice Black Forest. ¿Yo? Lo que pasa es que en los 1 versus 1 yo estoy muy oxidado. Y en TG soy bueno. Digamos, ¿no? Tengo mejor level en TG porque es muy mecánico en TG. O sea, en TG es siempre lo mismo. En TG siempre es lo mismo. O sea, el metagame es el mismo en TG. Es bien raro ver un Thrush. Es bien raro que te saque nombre de armas en TG. No sé por qué. ¿Ya? Pero en 1 versus 1, ahí sí está jodido. Porque no es que el otro te va a ir arqueros o te va a ir jinete. El otro te va a arqueros o guerrilla o jinete o camello o taller de maquinaria o monje. O sea, o castillo también. Entonces ahí está la diferencia y ahí está por qué yo en 1 versus 1 pues estoy todavía bastante oxidado. En lo demás, ¿qué pasa? En economía, en transición, toda esa mierda, seguramente estoy bien. Pero la vaina es el. La vaina es la. La vaina es la estrategia, ¿no? Bueno, obviamente saber usar las unidades. Ahí está el detalle. Pues ayer como dijo, no me acuerdo quién dijo el otro día, ¿no? Oye, pero estás ahí en TG 2000 y tanto, y en uno de los otros estás ahí medio apestando. Bueno, pues es este. Ese es por eso, por lo que te digo. El 1 versus 1 es otro mundo, tío. Es otro mundo. Igual que el TG es otro mundo. Interesante porque yo he visto jugadores que en 1 versus 1 son bastante buenos, pero en TG son muy malos. Y al revés también. He visto jugadores que en TG son muy buenos y en 1 versus 1 pues no dan mucho la talla. Por ejemplo, Goku. Hay uno, bueno, mala suerte dije su nombre, pero Goku, por ejemplo, el brasileño, en TG es una máquina. Pero 1 versus 1 pues digamos que es raro, ¿no? Que no tenga más nivel. Pero bueno, es así. No interesa a no ser que seas elite. Porque después que tengas un nivel 2K o 2K1, pues no interesa tanto a no ser que ganes torneo, ¿no? Porque a las finales, pues. Bueno, igual para eso hay opiniones y opiniones. Da igual. Bueno, MBL arqueros, tío, qué calor, me cago en la puta. MBL arqueros, hombre de armas igual con Lier A, que yo pensé que se iba a ir forward, por cierto, ¿eh? Yo pensé que Lier A se iba a ir forward. Me sorprende que no. Me sorprende bastante que no se fue forward. Bueno, al diablo la infantería. MBL aquí esperando. Esos hombres de armas que tiene MBL adelante, no los va a perder. Obviamente no los va a regalar. Ya sabe que hay arqueros de Lier A. Y lo necesita sí o sí esos hombres de armas. Al menos para que hagan cortina. Ahora, mucho mejor sería de que los mande atrás a la madera. Pero se va a apoyar con los hombres de armas, ¿eh? Guay, está la salamandra. Se va a apoyar con los arqueros MBL. Con los hombres de armas, que diga. Guerrilla, no tiene el más uno. MBL, mira, MBL, MBL se va de frente nomás. Mira, 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 mira. Va a perder otro aldeano ahí. MBL se va de frente nomás, mira. Ya tiene el más uno. Oh, Liri Miss Click. Ah, no, 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 no. Parecía Miss Click. Parecía que era Miss Click, Lieri. No, y además los bizantinos que te sacan la guerrilla que es prácticamente gratis. Vale, guerrilla también para MBL. Por acá un poco de presión. Vamos a ver si le mata un aldeano. Bueno, sí, ese aldeano debe morir. Vamos a ver si le mata, porque tiene solamente dos arqueros. Ah, tiene tres arqueros, Lier A. Con tres arqueros es bien jodido matar a un aldeano con tres arqueros. Con cinco puede ser, porque le das tres golpes y muere, pero con tres.
Con 3 es algo mierda. Pero de verdad, con 3 es algo mierda. Ya lo digo yo, que he intentado hacer eso. Con 3 arqueros mataron al llano. Te demoras un huevo de vida. Te demoras un huevo. Más rápido viene una guerrilla del rival y te mata a los 3 arqueros que matar al llano. Es una huevada. Por eso la mayoría cuando manda arqueros manda 5, no manda 3. Pero bueno, Lieri ahí, como sacó un poco de guerrilla, pues la mandó. Mira que Lieri ni siquiera se gualea, Lieri está ahí a lo suyo. No se gualea Lierey. Vamos a ver si hay un establo por ahí. No hay establo, tampoco creo que DMBL, no. Una galería, un cuartel. Siguen sacando solamente una galería, Ya Lierey va a empezar a crear la segunda galería de tiro con arco. Qué loco, ¿ah? Qué loco. La verdad me está llamando mucho la atención cómo están jugando los expertos. El metagame. Ha cambiado totalmente el meta. Antes no era así. En mis épocas de Bubbly no era así, Creo que hay más nivel ahora en el Definitive. Es una sensación que tengo. Hay más nivel, ¿no? También puede ser porque hay más jugadores. Entonces, hay más jugadores 10, bueno, hay más jugadores 1000, 1200, 1100, 1300, 1400, 1500, ¿no? Sí, hay más nivel ahora en el Definitive. Hay más nivel en el Definitive, papá. ¿Sí o no? Hay más nivel en el Definitive. Me gusta, Black Forest, cómo has modificado mi emoticón. Me gusta, está bonito. Está bonito, amigo, está bonito. Así se debe modificar un emoticón, no que el otro le pone una cara como que si me hubiera muerto. Aún no estoy muerto, tío. No me he ido de parranda tampoco. Si me hubiera metido una buena borrachera, bueno, buena borrachera, no sé si llamarlo. Si me hubiera metido una borrachera ayer, bueno, anoche, mira, esta estaría dormido. O bebiendo agua. Pero estoy bebiendo leche y estoy despierto. Y estoy trabajando. Este es un trabajo muy bonito. Un trabajo divertido es este. Vale, se va Castillo CMBL. Bien, que eso se vale. No soy español. Por dos cojones que no soy español. Me cago en la puta. Pero bueno, torre defensiva MBL. Yo detesto, eso sí, me perdonarán, pero yo detesto colocar torres en feudal. Las odio. Si hay algo que yo odio de verdad tener que hacer o hacer en el Age, es meterme torres defensivas. Lo detesto. Esa torre, no me refiero a cuando tú vas trucha adelante. No me refiero a cuando tú vas trucha adelante y te tienes que meter a torre defensiva. Eso sí, normal. Lo he hecho, creo. Pero lo que sí me jode un huevo es meterme torres así como se ha metido MBL. Esa torre de que te la pones porque te tienes que defender o no. Te van a venir con arqueros, algo así. La verdad que las detesto. Es algo que ya saben ustedes que a mí no me gusta hacer torres. Ustedes saben, no me gusta hacer ni guerrilla ni torres en feudal. Que ya sé que se tiene que hacer, porque por ahí va a haber algún listillo que me va a decir Robert, pero eso se tiene que hacer sí o sí. Si a veces no te queda otra, tienes que hacerlo nomás. Cómo las detesto esas torres, ¿Por qué? Porque te dejan sin piedra para meterse en tus urbanos. Por eso las detesto. Hacer guerrilla ya no tanto, Hacer guerrilla ya no me jode tanto. Es más, hasta le estoy agarrando cierta gracia a hacer guerrilla en feudal, porque la guerrilla en feudal es ofensiva-defensiva, ya no es antes era más ofensiva, ¿no? Y defensiva a la vez. ¿Qué estoy hablando? Sí, pero ahora es ofensiva y defensiva a la vez, la guerrilla. Bueno, doble establo, perdón, doble galería de tiro con arco, tiene un establo, por ahí capaz un jinete. Mientras, Lierey, pues, doble galería de tiro con arco, un par de lanceritos, se vienen los jinetes. Ahí vamos, los vikingos 1 versus 1, sí rifaban, pero en team no, sí hay más nivel, sí hay más nivel. ¿A qué te refieres? ¿Antes? Yo me refiero antes de esa mejora que le hicieron muy buena. Porque si algo levantó a los vikingos, o sea, si algo levantó a los vikingos, en mi opinión, en Arabia, es que le pusieron esa segunda, cuando a todas las civilizaciones del Age les dieron esa
esa mejora de castillos en la edad de los castillos, de que la infantería tiene bonificación contra la caballería, porque los vikingos no tenían o no tienen alabarderos. Entonces, esa bonificación, pues, en mi opinión, los hizo a los vikingos bastante buenos en Arabia. Porque por ahí era como los celtas ya, ¿no? O sea, te apoyabas de tu economía, bueno, hacías guerra con lo que tenías. En este caso tienen muy buenos arqueros los vikingos, arqueros perfectos, ¿no? Apoyado de tu economía que es muy buena, la carretilla gratis. Entonces, de esa forma podías buscártela hasta llegar imperial y, por ejemplo, vikingo contra franco, ya prácticamente el vikingo, digamos que iba a ganar. Bueno, tenía más chances, ¿no? Más unidades. Pero antes de eso no lo veía muy usables los vikingos en Arabia, al menos. A menos a mí. Y a mí me gustan mucho los vikingos. Son guapos. Son guapos. MBL está jugando con camello. Raramente está jugando con camello MBL. No sé exactamente por qué está sacando camello. Supongo que porque es más barato nomás. Perdón, Lieri. ¿No? Lieri está jugando con camello porque supongo que son más baratos. Solamente por eso. Tiene solamente un centro urbano. Ya está colocando el segundo. Lieri tiene. Perdón, Lieri tiene un centro urbano ahí. MBL tiene dos. Eso sí, ¿eh? Obviamente MBL tiene que hacer algo para contrarrestar la guerrilla. Mucho arma MBL. No, mucho arma Ligerey. 7 unidades militares más tiene Ligerey. Ese centro urbano es. ¡Oye! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Cierra, tío, la catapulta. Cierra, cierra. Ojo, 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 ¿eh? Bueno, el centro urbano va a levantarse, pero Liri va a perder ahí mucho army, MBL. MBL va a perder aldeanos. Sí, ahí perdió aldeanos. Ahí perdió buena cantidad de aldeanos. Bueno. Y la partida vuelve a ser un poco como lo fue hace un rato. MBL, 3 centros urbanos, bombeando economía, sacando un poco de army. Y Dieri, con 2 centros urbanos y mucho army. Ya no tiene camello, por cierto. Está interesante. Está interesante. Parecía la de hace un rato, pero ha variado un poco. Ha variado un poco, ha variado un poco. Estoy con un falso 13 más más, dice. Ojalá no me cruce con vos porque me matas. Juega nomás, tío. No importa el puntaje que tengan, juega nomás. Jueguen nomás. No interesa si eres 11, 10, 0, 20, 8. Lo importante es jugar y divertirse. Esto es un juego. Ahora, supongo que a la gente que le importe mucho su puntaje debe ser porque quiere ser así algo capaz de llegar a un nivel pues interesante, ¿no? Capaz un 2K, que son los pros. Capaz puede ser de todo ahí. Ay, ay, ay. Ah, mira, 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 mira. Ese Lieri, pero ese Lieri es un pendejo, ¿eh? Lieri es una rata. Mira, mira, Lieri. ¿Qué hace ahí, Lieri? Mira, mira. Tremenda vuelta se ha dado Lieri para matarle las catapultas. Pero es un crack, el hombre. ¡Wow! ¿Qué tal plancha le ha metido ahí MBL con la catapulta antes de morir? Ha perdido mucho army ahí, MBL. Lieri. No sé si. No sé si
si le haya sido beneficioso. Parece que sí, porque aún tiene un poco bastante guerrilla. ¿Cómo lo está incomodando Lieri a MBL? ¿Cómo lo está incomodando, amigo? Pero es que lo está incomodando por todo lado. Y otra vez, igual que la partida anterior, MBL jugando con Ekko, un poco de Army, y Lieri jugando a la guerra, ¿no? Atacar por un lado, atacar por... Mira, acá, mira, ¿ves? ¿Cómo lo está atacando? Tiene más aldeanos MBL, que tiene 87. Lieri tiene 65, así que 22 aldeanos más. Pero si tienes aldeanos parados, es como aldeano muerto. Por más centros urbanos que se meta ahorita MBL, si no hace Army, se va a la mierda. Así de simple. Si no hace Army MBL aquí, se va a la mierda. Así de simple. Por las puras va a ser tener tanto aldeano. Porque Lieri mientras, mira, bombea economía, está jugando tranquilo. Bueno, por acá van a hacer una incursión en la ciudad de Lierey. Mandarme adelante, le incomoda a los aldeanos, por ahí le mata uno que otro. Guerrilla además que absorbe mucha flecha. A ver la incursión de MBL. Lieri colocando un tercer, un cuarto centro urbano. No sé si vaya a ser mucho. El problema cuando haces este tipo de cosas, bueno, el problema cuando quieres sorprender al rival que te está atacando como le está haciendo MBL, es que a ti te vienen a atacar y no te dejan tiempo para tú poder hacer tu ataque. Ese es un poco el problema. Cuando a ti te están presionando por todo lado y tienes un poco de army y lo mandas adelante a ver si puedes abrirle algo al rival, y es que no te deja tiempo para usar tu army, y tu army puede morir en cualquier momento. Es un poco el problema que se está sufriendo ahora. Gracias, Pololole. Oye, ¿qué tal Nick, eh? Pololole, medio chileno. Me suena como chileno porque dice Pololo. Gracias, amigo, por darle a seguir. Bienvenido al canal religioso del 1 versus 1 ahora, ¿no? Ya no es del TG, ya. Ya no es del TG. Ya no sé, ya no empezó... Ah, tío, qué pesado. Mira. Perdió todo, ¿ves? Me encanta ese sonido de la reliquia cuando la cliqueas. Me encanta. Es bonito ese puto sonido, ¿no? ¿Ves? Otra vez vuelve Lieri ahí. Otra vez. Ah, Lieri es un pendejo. Lieri está picando piedra. Yo me pregunto, si Lieri saca, o bueno, si Lieri hace catafractas, ¿cómo va a parar un vikingo catafractas? Supongo que con ballestas, ¿no? ¿Veremos catafractas? Es la pregunta también de ahora. ¿Veremos catafractas? No lo sé. No lo sé. Suena tan bonito como la campana del Minecraft, dice. ¿Pero qué? Esa campana no suena bonito. Esa campana es estresante. Esa campana es estresante. No, no suena igual. Esa suena mejor. Hoy día sí que ha salido el sol, Hoy día sí que ha salido el sol. Ay, ay, ay. Minuto 39, man. Quiero ver si todos los las partidas de Arabia... Oye, pero es que es la segunda, mira. La partida de hace un rato fue prácticamente lo mismo. Esta está haciendo prácticamente lo mismo otra vez. Y... Minuto 39 y no se van a castillos. Lo que normalmente yo me acuerdo que veía... Y al minuto, ¿qué? Al minuto 32, 34 ya se iban a castillos ya. De verdad que después de tiempo que estoy viendo jugar a los expertos, y me está llamando mucho la atención porque es el segundo juego que estoy viendo de ellos y es exactamente igual. Y mira, 40 minutos y nadie se va a Imperial.
Me gusta, ¿eh? Me gusta, la verdad. Me gusta, me gusta. No digo que no me guste. Me gusta que sea así. Pero me extraña también. Me extraña. No pensé que ahora el juego va a ser así de los expertos. Ha cambiado un montón, ¿eh? Bueno, va a partir el castillo adelante. No le va a dejar picar piedra. Este castillo está arriba. 112 aldeanos, Lier A, 99 MBL. ¿Por qué lo metió más atrás el castillo? Ah, lo metió más atrás para poder enfrentarse a esto. Ahí está, mira lo que les dije. MBL ha tenido centros urbanos antes que Lier A, pero Lier A al atacarlo, pues no le ha dejado opción. Creo que eso voy a hacer ahora, Lo malo, bueno, no tanto lo malo, sino el problema de hacerlo eso en nivel, o bueno, contra lo que yo juego, es que todos están waleados. Esto es una guerra porque ninguno de ellos está waleado también. Bueno, igual walear el Arabia de ahora creo que es más difícil, ¿no? Es más difícil. Bueno, Lier A se va imperial, aprovechando que a él le cuesta menos. La transición le cuesta 33% menos, se va imperial. MBL sí está bien jodido, o sea, bien jodido. Bien jodido este MBL, ¿eh? No se ve de imperial nunca, creo. Esta partida debería perder la MBL. Debería. Vamos a ver si la pierde, porque quién sabe. Quién sabe si la pierde. Pero debería, o sea, para ser sincero, debería perder la partida de MBL. Ya cuando Lier A llega a Imperial, hace una mejora cualquiera. Puede hacer la mejora de guerrillero, puede hacer la mejora de alabardero, lo que sea, y ya va a estar bien verde que se le dé la vuelta a MBL. ¿Se retirará? No creo, ¿eh? No creo que se retire MBL. No, no creo que se retire MBL. Ahí va a sonar la música. La alerta. Está el 95. Ahí va a sonar la alerta. Ya va a sonar 99. Ahí está. No, no se retiró, ¿ves? Va a ser mejora de caballero, Lier A. Así que mejora de caballero. Supongo que va a seguir sacando algo de guerrilla o de arqueros, de ballestas. Posiblemente saque ballestas, ¿ah? ¿Eh? 119 aldeanos, Lier A, 76 aldeanos MBL. Madre mía, pero ¿cómo lo han raideado? Man, no he visto, me he perdido el juego. Pero ¿cómo lo han raideado MBL? Que ha perdido 30 aldeanos. Le han matado 30 aldeanos MBL. Obviamente va a jugarse a la guerra nomás MBL. Hasta que... A ver si le da vuelta. Va a rebumear, va a jugar a la guerra y a ver si puede darle vuelta a eso. Que yo no creo que le vaya a dar vuelta, Yeah, yeah, es que... ¿Ya qué iba a hacer el pobre hombre? ¿Qué iba a hacer el pobre hombre? Ya no podía hacer nada, ¿eh? Ni GG tirar. No tiró ni GG porque ni siquiera he leído ahí. Ya se fue el GG. Ya no existe ya. Ya no. Ya. ¿Quién tira GG en su vida? Nadie. Ya no existe. No, ni en Dota tiran GG. En Dota se putea, más bien. En Dota, que es el juego más popular aquí en Perú, se putean y se ve, perdiste, hijo de puta, la concha de tu madre. Aquí en el League no va a tirar GG, ¿eh? Pero bueno. Ah, no digo que esté mal ni que esté bien, coño, no va a ser porque después digo algo y ya me quieren putear a mí también. No sé cómo perdió 30 aldeanos. Hace un momento MBL tenía 90 y algo. Y de un momento a otro veo y tiene 70 aldeanos. No sé dónde lo han raideado, pero obviamente pues ahí se le fue la partida a la verga.
Bueno, no tenía ni la culpa ya MBL, ¿eh? Como dice el buen Marito Bash. Nada, ya no tenía ni la culpa. Pero si ha sido todo guerra de MBL, man, del Yeri. Todo ha sido guerra del Yeri, mira, papá. Todo ha sido guerra del Yeri nomás.